Juan Bautista Máiquez, un hombre que estaba en la Procuración y que cuando perdieron las elecciones decidió mudarse y venirse para la ciudad de Buenos Aires. Y hoy es el hombre encargado de manejar a los fiscales en la ciudad de Buenos Aires. O sea, el mismo tipo, el mismo personaje siniestro que digitaba la persecución a dirigentes opositores durante el gobierno de Macri a nivel nacional, ahora hace lo mismo en la ciudad de Buenos Aires. Esto lo denunció la CTA de la ciudad de Buenos Aires hace varios meses atrás. Lo denunció Eduardo López, uno de los secretarios de la CTA en la ciudad de Buenos Aires, diciendo que había una persecución y un ensañamiento contra los docentes. Hoy nos enteramos que en el día de ayer, a la tarde, a última hora, le tocaron el timbre en su domicilio a la secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación, Angélica Graciano. Cuando atendió, encontró un patrullero y un policía que le entregaba una cédula, notificándola que tenía que presentarse hoy a declarar en una causa penal que le inició Rodríguez Larreta. A la secretaria general del gremio docente, Rodríguez Larreta le hizo una denuncia de la mano de Máiquez, la denunció penalmente, le inició una causa. ¿Por qué? Bueno, porque los docentes defendieron sus derechos. Fíjense, ahí tenemos la carta que recibió, la carta documento, la notificación que recibió Angélica Graciano. Esto que le envían hoy, esta causa que le inicia Rodríguez Larreta junto con el procurador Máiquez, tiene que ver con una acción que desplegaron el año pasado, cuando de manera absolutamente arbitraria, Rodríguez Larreta, Soledad Acuña, desde el Ministerio de Educación, pretendían llevar adelante los concursos docentes, cómo ocupar los cargos docentes, ignorando lo que la legislación de los docentes dice y favoreciendo a determinadas personas, ignorando los puntajes, en fin, avasallando los derechos de los trabajadores. A eso se opusieron, eso fueron a señalar a los docentes y ahora le iniciaron una causa. Por ejemplo, fue titularizado en un cargo sin pasar por el concurso público el hermano de Gabriela Michetti, entre otros, ¿no? Es decir, hay muchos allegados a que fueron funcionarios que han cubierto cargos. No, pero esta es una buena forma de diálogo también, hay que verlo desde ese lugar. También, Es un diálogo, porque bueno, vos lo haces ante un juez este diálogo, pero no deja de ser un diálogo. Claro, los tipos dicen, nosotros dialogamos. Dialogamos, con un juez mediante... Bueno, fíjense, hace 5 meses atrás, hoy Eduardo López, el secretario general de la CTA, en Capital, recuerda que hace 5 meses ellos publicaron un tuit, salieron con una denuncia que dice lo siguiente, la podemos ver. El tuit de Eduardo López dice, hace 5 meses exigíamos la renuncia de Máiquez y denunciábamos que Larreta lo premiaba con el cargo de fiscal pese a las denuncias que tenía por perseguir penalmente a opositores. ¿Qué pasó ayer? Empezaron a perseguir penalmente a la secretaria general de UTE, Angélica Graciano. Y pone el tuit, que ven en la parte de abajo, que es del 2 de julio, donde dice, la ciudad de Buenos Aires no puede tener justicia si el jefe de los fiscales está presuntamente comprometido con una banda de espías. Esto se decía el 2 de julio. El 2 de julio, 5 meses después, lo que se advirtió sucede. Juan Bautista Máiquez formaba parte de la mesa judicial del gobierno nacional de Mauricio Macri, donde se digitaban todas las causas armadas por periodistas truchos, jueces truchos, fiscales truchos y espionaje ilegal. Y eso lo hacía Juan Bautista Máiquez, que hoy es el jefe de los fiscales en la ciudad y está persiguiendo a los principales dirigentes opositores, como lo hacían en la Nación, lo hace en la ciudad de Buenos Aires.